La primera edición de la Liga de Naciones CONCACAF ya está en curso, pero ¿cómo nació este proyecto? La idea de una Liga de Naciones nació en la UEFA en octubre del 2013. 4 años después, en noviembre del 2017, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol decidió adoptar un formato similar, arrancando en 2019. El propósito, en palabras del presidente Víctor Montaguiar, es aumentar la competitividad en las naciones del área, ya que algunas selecciones, generalmente las más débiles, llegaban a disputar tan solo 10 partidos en un proceso mundialista. Debido a que son 41 los equipos pertenecientes a estas zonas, se decidió dividir el torneo en 3 ligas. En la Liga A calificaron de forma automática las 6 selecciones que estuvieron en el hexagonal rumbo a Rusia 2018: México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago. Para determinar la ubicación de las demás escuadras, se llevó a cabo una eliminatoria que consistió en 4 cotejos y el acomodo fue a tabla general. Los choques fueron determinados al azar y así el certamen quedó de la siguiente manera: 2 equipos en la Liga A, 16 en la B y 13 en la C. En la Liga A hay 4 grupos de 3 combinados, en la B son 4 sectores de 4 selecciones y en la C un casillero de 4 escuadras y 3 de 3 naciones. Lo particular del torneo es que los líderes de cada sector en las ligas B y C ascienden a la Liga Superior, mientras que los últimos de cada grupo de las ligas A y B descenderán a la división inmediata. Esta competencia también permitirá establecer qué naciones son las que calificarán a la Copa Oro del 2021. Por último, pero no menos importante, campeón solo habrá uno, y ese saldrá de la Liga A. Los 4 ganadores del grupo de esa liga se enfrentarán en semifinales para posteriormente decidir al monarca de la primera edición de la CONCACAF Liga de Naciones en la final que se disputará en junio del 2020.